Esto ha sido un golpe muy grande. No lo esperábamos, pero nos han hecho a máquinas, esto, lo otro, a las oficinas, pero a una persona quitarle la vida, eso no se puede. Bueno, ellos han podido soportar toda la presión de los radicales, pero el asesinato del jefe, lo escuchábamos, ha sido demasiado. Son los trabajadores de Altuna y Uría que se han movilizado contra ETA. En una de las pancartas se podía leer: somos abertzales y trabajadores, no estamos de acuerdo. Ni llevaba escolta y todos los días hacía el mismo trayecto, y seguramente el que va señalado el dedo es alguien de aquí, de cerca. Así funcionan las cosas. Bueno, es lo que decía Xavier Arzayus a la salida de la Capilla Ardiente en Azpeitia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a estar en directo allí y vamos a preocuparnos también por los vecinos de Gavà, en Barcelona, que sufrieron anteanoche una explosión de gas a la que después siguió un incendio. Esta mañana ha muerto una de las 15 personas que se encontraba en estado gravísimo por las quemaduras. Mis vecinos también se van porque tienen miedo. La psicosis que han vivido esta noche los vecinos de los inmuebles cercanos les ha hecho abandonar sus casas porque no se sentían seguros. Incluso alguno decía que olía a gas cuando todo el suministro ya estaba cortado. La Generalitat de Cataluña va a destinar a cada una de las familias afectadas una casa amueblada y 1.000 euros de entrada más una mensualidad de 300. Solo se detuvo a un terrorista en la matanza de Bombay, pero no suelta prenda. Por eso los servicios secretos indios han decidido inyectarle suero de la verdad para que cuente quién es el responsable de este golpe que mató a 185 personas. La sustancia en cuestión es esta, se llama escopolamina y su uso está prohibido en medio mundo porque vulnera los derechos de los sospechosos. También hemos descubierto que esta droga anula la voluntad de quien la toma y por eso la usan los violadores con sus víctimas. Al fin, el Banco Central Europeo ha decidido darnos un gran respiro a todos y acaba de anunciar una bajada de tipos histórica. Es la primera vez que el precio del dinero baja de golpe un 0,75%. Se sitúa así, por tanto, en el 2,5%. Si el dinero vale menos, bajará el Euribor, las hipotecas y esperemos que por fin se anime la economía y salgamos todos cuanto antes de la actual recesión. Darle un poquito de color a lo que es la cesta, que se vea así abultada, un meloncito Galia, que alguna piña, o sea, poquilla cosa, que abulte sobre todo. Pues eso es lo que se van a encontrar en las cestas de Navidad de este año, si es que tienen cesta. Mucho alimento que abulte, pero productos de menor precio que otros años, por la crisis, claro. Vuelve el melocotón en almíbar y donde antes había foie, ahora hay garbanzos. Y en deportes, Michel abandona bruscamente el Real Madrid y lo hace realizando acusaciones muy graves contra Calderón. Este, entre tanto, presenta hoy a su primer fichaje del mercado de invierno, a Jan Huntelaar. Sí, pero el acto ha sido bastante movidito, Elena, porque la grada del Bernabéu ha aprovechado esa presentación de Huntelaar para pitar a Ramón Calderón por su política con la cantera blanca y le ha recordado una vez más el fichaje frustrado de Cristiano Ronaldo. Huntelaar responde perfectamente a ese perfil. Él tiene... Ya lo ven, y todo esto a tan solo 3 días de la asamblea de compromisarios en lo deportivo. Huntelaar ya tiene su camiseta, se la entregó el mismo don Alfredo Di Stéfano. Lucirá el número 19. Todo esto el día después de la gran rajada de Michel contra Ramón Calderón. El dimitido máximo responsable de la cantera blanca acusa al presidente de no interesarse por la base. Dice que la ve como un simple negocio y que incluso pretende imponer jugadores solo por su apellido. Y esta mañana hemos vuelto a ver a Fernando Alonso en un circuito, el bicampeón del mundo, que el año que viene seguiremos en esta casa. Nos ha hablado del gran clásico de la Sexta, de ese Barça-Real Madrid. Enseguida lo vemos. Hay dos cosas que nos han sorprendido de la última sesión del juicio contra el juez Ferrín Calamita. La primera es el grupo de apoyo que tiene este juez. La Sexta, la Sexta, el Gran Guayomi, la Buena Fuente, Iñaki Gabilondo, la C, la 4, todas, aquí en Murcia, en España. Bueno, pues ya ven que esta cadena es el anticristo, eso según los simpatizantes de Calamita. La segunda imagen sorprendente es que el juez acabó llorando porque se siente una víctima política por sus convicciones ultrarreligiosas. Para las mujeres que lo denuncian son lágrimas de cocodrilo.
yo creo que ha intentado un poco un final de dar pena y de hacerse la víctima, cuando las víctimas somos nosotras y hemos estado 2 años sufriendo muchísimo.